El profesor Ito Iturriaga es el responsable del segmento de Simplemente Movimiento en este programa. Siempre nos reinventamos. Siempre nos reinventamos y ahora justamente, Rosana, estás viniendo a una de las clases nuevas, que no es un reinvento, porque GAP, glúteos abdominales y piernas, es un programa mundial, se da en todos lados. Cada programa o cada gimnasio impone sus métodos o sus sistemas. Nosotros acabamos de largar esta clase que tiene un mes, es nuevita, justamente para trabajar lo que todas las chicas quieren. La mayoría de las chicas quieren trabajar los glúteos, la cintura, abdominales y las piernas. Me pongo en el lugar del televidente. ¿Se trabaja en una misma clase todo? En una misma clase todo y a veces, como le damos más énfasis o más intensidad a uno de los tres grupos musculares, podemos poner más porcentaje o más dominante, por ejemplo, el glúteo en una clase. Menos piernas, menos abdominales. La próxima clase, el dominante va a ser piernas, menos glúteos y menos abdominales. Y la tercera clase, el dominante abdominales y menos glúteos y menos piernas. ¿Lo conversás con tus alumnas? ¿Ellas te van dando un poco la guía de lo que van queriendo? Básicamente sí, o sea, las chicas que vienen a GAP, que dicho sea de paso, son una pregunta porque acá informamos, son aquellas que ya tienen su objetivo muy claro, ¿no? El propósito es, el anhelo es, bueno, mejorar esas zonas puntuales. Después de cada clase, como es nuestra costumbre, hacemos un taller didáctico muy conversado, ¿no? Para que cada uno exponga cómo está la intensidad, cuáles son sus pretensiones, y eso justamente los alumnos nos van llevando a cumplir el anhelado objetivo, que es mejorar esas zonas corporales. ¿Días y horarios? Lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en la sede central de Santa Fe, esquina Rivadavia. ¿Qué nos prometes para el próximo programa? Está bueno, el próximo programa te voy a contar, porque yo sé que hay muchas chicas que quedaron diciendo, uy, cómo me gusta esto, es lo que quiero. Te voy a contar los sistemas y los métodos que estamos utilizando para esta nueva clase de GAP que ofrece Performance. Hasta la semana que viene. Gracias, Rosana. Chau.